Dicen que el mundo de los vivos y el de los muertos rara vez se juntan, pero hay ocasiones en las que la línea que los divide se vuelve difusa. ¿Viste a la amiga, güey? Estaba lanzadísima. Obvio que le saqué el phone. ¿Qué? Ay, qué flojera, güey. Diego ya se va a casar. También que nos la pasábamos. Oye, brother, te llamo mañana, ¿no? No, estoy súper ebrio. Necesito dormir. Órale. Va, ya estás. Bye. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Ya! ¡Ya! Ocasionalmente, algunos espíritus cuya partida fue violenta, triste o injusta, no logran terminar el tránsito al otro lado por el rencor de su partida anticipada. Aquellos que no encuentran el descanso eterno pueden visitarnos. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Qué haces? ¿Te quieres casar conmigo? Obvio no es en serio, ¿verdad? ¿Qué crees que es broma? ¿O qué? Aquí está el anillo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te quieres casar conmigo? Obvio sí. No, bueno, si no quieres, no. No, sí quiero. Es broma. No, tú eres muy convencida. No, tú eres muy convencida. A ver, enséñamelo. A ver, dilo. Sí quiero. ¿Sí quieres? ¿Sí? Sí. ¿Sí qué? Sí quiero casarme contigo. Está bien. Oye... Pero eso te salió carísimo, ¿no? Pues sí, pero vale la pena. Me quería esperar el viaje a Tulum, pero ya no me aguanté. Bueno, nada necesario Tulum. Esto es perfecto. ¿Sí? Sí. Además, adivina acá. ¿Qué? ¿Adivina? No sé, ¿tienes unos boletos para irnos en crucero también? No, adivina. Me dieron el contrato del fraccionamiento. No. Sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¡Felicidades! ¡Qué buena noticia! No, y lo mejor es que no nos tenemos que cambiar, no tenemos que vender la casa. No, pero bueno, amor, con esto llevas trabajando muchísimo tiempo. Además ya tenías una buena oferta, ¿no? Sí, pero esta casa la diseñé a mi gusto y quiero que aquí vivamos y que nos hagamos viejitos. Sí sabes que no necesito todo esto, ¿verdad? Yo sé, pero te lo mereces y estás acostumbrada. Además, tu papá me lo recuerda todo el tiempo, ¿eh? Ay, ya, mi papá. Ay, mi papá. Ay, mi papá. Diego. ¿Qué? Diego, ¿hay alguien allá afuera? Ay, ¿cómo va a haber alguien allá afuera? Te lo juro que vi una persona allá. Es el árbol. No, vi una persona. ¿Cómo vas a ver una persona, mi amor? Estás muy nerviosa, mi amor. Estás emocionada. Ya, no. ¿Qué va a ver alguien y qué 8 cuartos? Mi amor. Ay, ya, ven. Espérame tantito. No, no, espérame tantito. Mi amor, ya hasta me moviste esto, espérate. Mi amor, tengo que entregar esta presentación mañana, porfa. No importa. Diego, en serio, porfa. Qué bueno, tú te lo pierdes. Yo me lo ahorro y otra lo disfrute. Ah, ¿sí? No es cierto. Ah. Bueno, pero vamos a brindar por nosotros, ¿eh? Ok. Ah, ya, ¿puedes dejar el celular tantito, por favor? Ay, dame un segundo, Dame un segundo. Ándale, ya, suéltalo. Estoy hablando. ¿Por ti? Por lo mucho que te amo y porque siempre, siempre estemos juntos. Porque siempre estemos juntos. Ay, ven acá, No me vas a dejar trabajar, ¿verdad? Qué bueno que ya te diste cuenta, ¿eh? Qué terco eres. No te hago nada. Diego. Diego. ¿Qué fue eso? No sé. Diego, a ver, ¿quién es? Ya, güey. Seguro fue el aire. ¿Cómo va a ser el aire si escuchamos que tocaron la puerta y escuchamos las risas de una mujer? No, no es nada. ¡Diego! ¡Diego! ¿Amor? Amor, ¿me escuchas? Oye, estaba soñando horrible. Tocaban la puerta, habían unas risas, no te escucho, unas manos. Amor. Ahorita subo. Diego. 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 ¿Qué te pasa? Tranquila. Hay alguien allá arriba. Hay alguien en la regadera. Te lo juro que entré y prendieron la luz y abrieron la llave y estaban esas risas. Estaban las mismas risas que en mis sueños. ¿Cuál sueño? Tuve una pesadilla. A ver, mi amor, seguramente seguía soñando. No, a ver, no me trates como una loca, Diego. Debe de ser la misma persona que te dije que estaba en el jardín. Estás muy sugestionada, mi amor. Segura. Era el árbol. ¿Sabes qué? Tenemos que llamarle a la policía. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Ay, Diego, Son las mismas risas. Son las mismas risas. Estás exagerando, estás muy son las mismas risas. Voy a checar. ¿Está bien? Para que te tranquilices. No, voy contigo. No me dejes aquí. Voy contigo. Vamos. Todo está bien, ven. ¿Ves? Está cerrada. Te juro que la llave estaba abierta. ¡No! ¡Diego! ¡Ay, Diego, ya! ¡Ay, Diego, eres un menso! Ay, mi amor, solamente quiero relajar las cosas. Eres un menso. Seguramente estabas muy dormida y... te confundiste. Algo raro está pasando aquí. Ay, a ver, ya, tranquila, ¿sí? Puedes abrir la puerta para que te sientas mejor. Ya, mi amor, tranquila. Ya, esa puerta no la tira ni tu papá enojado. Vamos a dormir. Uy, Diego. ¿Qué hora es, Diego? ¡Ah! Diego. Berenice. Amor, ¿dónde estás, Berenice? Amor. Diego. Ábreme, ¿dónde estás? Estoy encerrado en... ¡Ven! Alguien me golpeó, no sé cómo llegué aquí. Diego, por favor, ven rápido, hay una puerta aquí. Ábreme, sácame de aquí. Las llaves están en el closet de la sala. ¡No puedo! ¡Hay una puerta! Diego, abre, por favor. ¡Mire! ¡Ábreme! ¡Mire! Diego, ya voy. Diego, tenemos que irnos de aquí. No, hay una muerte en el cuarto. Por favor, vámonos de aquí. Cuarto, Diego, desde el otro día te dije que había alguien aquí. Ya, hay una muerte. Tranquila, voy a revisar, ¿ok? Tranquila, espérame aquí. ¿Sí? Dime cómo llegó ella hasta ahí, a la cama, mientras yo estaba dormida. No sé, pues yo tampoco tengo idea, Diego, ¿cómo no te diste cuenta ni tú ni yo? Sus pies. ¿Qué tiene sus pies? Sus pies no estaban así. Sus pies estaban al revés. Te lo juro que estaban al revés. Ay, no. Berenice, espera, mi amor, vámonos. Espérate. No, ¿cómo? Vámonos. Hay una mujer muerta en mi recámara. Eso me puede traer problemas. ¿En qué? ¿Cómo que en qué? Legalmente. No sabemos en qué me puede perjudicar. No, nos tenemos que ir de aquí. No puedes estar pensando en ti si hay una muerta allá en el cuarto. Tenemos que hablarle a la policía. Ella no tiene nada que perder. Yo tengo que consultar con un abogado o algo. Dame el teléfono. No, Berenice. También te puede perjudicar a ti, mi amor. Tus huellas están por todos lados. ¿Eso qué? ¿Cómo que y eso qué? Nadie nos va a creer que no nos dimos cuenta, que pasó así nada más. Vamos a ser sospechosos. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Podemos deshacernos del cuerpo. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Prefieres ir a la cárcel? No quiero ir a la cárcel, pero tampoco voy a tirar el cuerpo de una mujer como si fuera una basura. Pero nadie dijo eso. Podríamos enterrarlo. ¿Escuchaste? Sí. Esas son las mismas risas que escuché el otro día que te dije. No, Diego, no. Tenemos que irnos de aquí, por favor. ¿Qué está pasando? Diego. Espérame aquí. ¡Berenice! Diego. Diego, mi amor. Diego, ¿estás bien? No está. ¿Qué? No está. No. Chécalo, no está. No puede estar viva. Yo vi cómo le salió algo de la oreja. Chécalo, por favor. Diego. ¿Qué está pasando, mi amor? No sé. Vamos, rápido, vamos. Vámonos. Diego, está afuera. Diego. Si está viva, ¿para qué montó todo esto? No tengo idea. A ver. ¿O esta mujer no está muerta? ¿O alguien puso su cadáver ahí? ¿Para qué? Diego. Puede ser otra cosa. En ese terreno había una casa vieja y antes de tirarla, Nicolás y yo encontramos un cuarto escondido. ¿Qué vamos a hacer? No sé. En lo que descubren quién mató a esa mujer van a parar la obra. Eso puede tardar meses, carajo. Ay, maldita sea. Hay que enterrar renacimientos. Le vaciamos concreto encima. ¿Estás loco? ¿Y su familia? Nunca van a saber qué pasó con ella. Diego, invertimos todo en este proyecto. Enterraron el cuerpo de una mujer en cemento? Está en los cimientos de la casa. Entonces, lo que me quieres decir es que no es un cadáver, sino que es... No sé. Lo que sea, esa niña sigue aquí. No, Diego. No, esas cosas no existen. ¿Cómo no existen? Tú viste las puertas azotarse. Además está la muerte de Nicolás. ¿Crees que todo esto tuvo que ver con la muerte de Nicolás también? De él fue la idea de enterrarla. Ya sé. Tengo una idea para salir de aquí. No. Vamos. No. Vamos. Diego, está allá afuera. Sí, ya sé, vamos. es la única salida. Sé que está oscuro, pero yo te cuido, bro. Yo te cuido. Vámonos, vámonos. ¿De verdad? Sí, despacito, despacito. ¿Estás bien? Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te vale mucho. Gracias, espero que se me haya roto. Yo también espero lo mismo. Ay. Siéntate aquí. Ay, ay, ay. Ay. Ahí está. Ay, sí, 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 me duele mucho, me duele mucho. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Ahí está bien? No, 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 es como... Ay. Ay. Ay, Diego, es obvio que esa mujer no quiere que salgamos de aquí. Pero lo vamos a lograr, te lo prometo. Tienes que sacar su cuerpo de ahí. Es obvio que no quiere estar ahí, que sus restos descansen en este lugar. Quiere estar en otro lugar. Pero está enterrada en los cimientos. Tendría que tirar toda la casa. Bueno, pues hazlo, es una casa. Sí, pero es nuestro único patrimonio. No, 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 o sea, ¿dónde vamos a vivir? No me acabas de decir que firmaste un contrato y... Eso es lo que... Es mentira, ¿ok? Retiraron la oferta, por eso no vendí la casa. Y no tengo ningún contrato. No tenemos nada. ¿Sí? Nada. Es mentira. Bueno, ahorita lo único que importa es que arregles lo que hiciste. Ajá. Que te hagas responsable y... Así como tú te hiciste responsable. Atropellaste a alguien, lo dejaste ahí botado. ¿Cómo sigue? ¿Camina bien? A ver, no te voy a permitir que me digas eso, ¿sí? Digo, tu papá te sacó de la bronca, pero estas cosas siempre terminan por saberse, mi amor. Está bien, los dos somos malas personas y eso es lo que quieres oír. Oh. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Déjame. Ah, Berenice... ¿A dónde vas? Siéntate. Sí, esa chica, su alma, no sé, lo que sea, me estaba llamando. Sí, 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 sí. Digo, ay, no sé, yo creo que quiere algo de mí. No te hagas ideas, por favor, ¿sí? Entonces, ¿por qué otra cosa me estaría llamando? Pues yo qué sé, yo no sé, nunca me ha pasado algo así. Lo que quiero es largarme de aquí, por favor, ya vámonos, vámonos, ándale. Con eso no vamos a solucionar nada, Diego. ¿Cómo puedes estar seguro? Estaba allá afuera, ¿no la viste? Sí. ¿No nos va a dejar salir de acá? Sí, sí, la vi. Está bien, cálmate, cálmate. Sí, yo voy a buscar una manera de salir de aquí. Y aquí, espérame, ¿sí? Voy a buscar una forma. ¿Qué es lo que quieres de mí? favor. Por favor, espera, espera. ¿Qué quieres? ¿Qué me llamas? No entiendo. No entiendo. ¿Diego? Sí, sí, ábreme la puerta. ¿Sí? Diego, pensé que te habías ido. Ábreme, Berenice, ábreme la puerta. ¡Puedo! ¿Cómo me voy ahí? Te voy a dejar aquí con eso. Hay unas llaves ahí en el escritorio. ¡Ábreme! ¡Ábreme, Berenice! ¡Ah! ¡Berenice! ¡Berenice! ¡Ábreme! ¡No, no, no! ¡Berenice! ¡Berenice! No, ¿qué quiere? Espera, espera. Diego. Por eso eran las risas. ¿Por qué me grabas? Quiero irme. ¿Cómo, Diego? Deja de grabar. Deja de grabar. Esta no va a meter ni las manos. Berenice. Mi amor. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Te estoy hablando. ¿Qué es? La mataste. Mataste a esa chica. No, Nicolás y yo encontramos su cuerpo. ¡Ya deja de mentir, Diego! ¡Y el video! Intentó advertirme de ti, de lo que hacías, de lo que estabas haciendo con Nicolás. ¿Cómo es posible que hayas guardado esos videos? ¿Cómo es posible que les hayas hecho eso? ¡Ah! A todas esas chicas con Nicolás. ¿Quién eres? Soy tu prometido. No. Fue un accidente. Si viste el video, te diste cuenta que fue un accidente. Yo no quería matarla. Todos tenemos secretos, Berenice. Me das asco. Esas mujeres no significaban nada para mí. Eran personas, Diego. ¿Cómo puedes decir eso? Mataste a una. Tú también mentiste. No es lo mismo. Y aún así, con lo que yo hice, no voy a poder estar en paz nunca. ¿Qué tenía que hacer? ¿Echar a perder mi vida? ¿Eh? ¿Por un accidente? ¡Un accidente! ¡No me toques! Y todas esas chicas que están en tus videos también son un accidente. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Me das asco! ¡Suéltame! ¡Tranquila! ¡Ay, cómame! ¡Berenice! ¡Ah! ¡Berenice! 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 ¿A dónde vas, Berenice? ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¿Qué me vas a hacer? ¿También me vas a enterrar aquí o qué? ¿Qué piensas hacer? ¡Bájate! ¡Ábreme! ¡Ábreme! Que te vaya bien, Diego. En los cimientos de la casa, finalmente encontraron el cuerpo de la joven muerta. Ha pasado ya tiempo desde que sucedieron estos eventos, pero hay quienes juran que en ese lugar se sigue escuchando una extraña risa que hiela la sangre. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.